te voy a enseñar cómo puedes quitar el bloqueo de activación de un iPhone o simplemente saltar la cuenta de iCloud cuando has comprado un dispositivo de segunda mano o simplemente te lo has encontrado. Con el software de Formikey vamos a ver cómo podemos hacer un bypass a nuestro dispositivo para utilizarlo una vez más. Bienvenidos a The Noche Habla Spanish, ya comenzamos con este video. Para esto tendremos que irnos a nuestro ordenador con sistema operativo Windows o sistema operativo macOS. En este caso utilizaremos Mac, pero el proceso en Windows es exactamente el mismo. Vamos a ir a nuestro navegador favorito y buscaremos la página oficial de Tenochtitlan, que por supuesto se la voy a dejar en la descripción del video para que con simplemente un clic ya estén en esta pantalla. Aquí vamos a buscar en la parte que dice desbloqueo y vamos a ver este software llamado Formikey. Lo vamos a seleccionar y vamos a descargar la versión que sea para nuestro sistema operativo. En este caso vamos a descargar la versión para Mac, pero en caso de que estén utilizando Windows, cambia la versión por acá debajo y hacen clic en la parte que dice descargar gratis. Aquí como pueden notar ya la descarga ha iniciado. En lo que se descarga vamos a ver lo que puede hacer el software. Aquí nos dice que podemos eliminar rápidamente el bloqueo de activación de iCloud, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, y soporta iOS 16.3 tanto en Mac como en sistema operativo Windows. Una vez descargado el archivo vamos a hacer clic en la parte que dice abrir para poder instalarlo. Una vez hagamos clic en esta parte se nos va a abrir esta ventana donde únicamente arrastraremos el software de Formikey a la carpeta de aplicaciones. En el caso de las personas que utilizan sistema operativo Windows, pues simplemente le dan los permisos de administrador y siguen los pasos del asistente de instalación. Aquí esperamos unos 5 segundos hasta que se complete la instalación de nuestro software. Una vez completada la instalación ya podremos cerrar esta ventana y también podemos minimizar nuestro navegador. Ahora vamos a ir al Launchpad de nuestra PC o de nuestra Mac para poder encontrar el software de Formikey, que es ese que tenemos por acá. Lo vamos a abrir y cuando es por primera vez que abrimos la aplicación nos pide permiso porque no la hemos descargado directamente desde el App Store. Así que nada, le damos en la parte que dice abrir y ya tendríamos el software de Formikey totalmente instalado y lo tendríamos abierto para poder utilizarlo con total normalidad. Aquí como pueden notar nos dice que es compatible con iOS 15 y 16, así que para poder empezar a quitar el bloqueo de activación vamos a hacer clic en esta primera opción. Le damos en la parte que dice empezar y aquí tendremos que conectar nuestro dispositivo bloqueado a través del cable USB a nuestro ordenador. Bien chicos, una vez conectado el software lo va a reconocer y de manera automática nos va a mandar a hacer el jailbreak con la herramienta de CheckRay que claramente se ha descargado por acá de manera automática. Vamos a hacer clic en la parte que dice empezar a hacer el jailbreak. Aquí de manera rápida se abre la herramienta de CheckRay como les había mencionado anteriormente. Y vamos a hacer clic en la parte que dice Start. Vamos a seguir todos los pasos que estamos haciendo acá en el video y lo que nos muestra acá en pantalla. Le damos en la parte que dice Start, luego en la parte que dice Next. Esto hará que nuestro dispositivo entre en el modo de recuperación. Como pueden notar ya por acá el dispositivo se ha apagado. Ahora nos va a presentar el cable USB apuntando hacia el logo de iTunes. Eso significa que ya estamos en el modo de recuperación. Ahora vamos a pasar nuevamente a nuestro ordenador y vamos a ver que necesitamos entrar una vez más en el modo DFU. Para esto el software de CheckRay también nos da los pasos que debemos hacer, que en este caso sería presionar el botón Start y rápidamente presionar el botón de Home y el botón de encendido durante 10 segundos. Al pasar 4 segundos soltaremos el botón de encendido manteniendo presionado por los 6 segundos restantes el botón de Home. Así que nada chicos, esto es algo sumamente fácil, vamos a hacer estos pasos de manera práctica. Presionamos por acá el botón Start, rápidamente en el dispositivo presionamos el botón de encendido y el botón de Home. Al pasar 4 segundos soltamos el botón de encendido y mantenemos presionado el botón de Home. Si todo ha salido de manera correcta vamos a ver que el software de CheckRay ya comienza a hacer el jailbreak. Nuestro dispositivo se mantiene con la pantalla apagada pero luego de unos segundos nos va a presentar el logo de la manzana en conjunto con el logo de CheckRay. Acá estas letras nos indica de que se está haciendo el jailbreak, ya aquí ha finalizado, esto no tarda más de 30 segundos, así que esperemos con paciencia. Aquí el software de CheckRay nos dice que se está booteando, se está reiniciando el dispositivo, así que esperemos unos 10 segundos más. Bien, como pueden notar ya el dispositivo acaba de subir, todavía estamos con el bloqueo de activación, no hemos todavía quitado la cuenta de iCloud porque nos falta hacer un paso más y es acá en el software de Formikey. Aquí como pueden notar todavía me está pidiendo la contraseña y la cuenta de Apple ID. Mantenemos el dispositivo conectado, el software de CheckRay ya lo podemos cerrar, le damos en la parte que dice Down y aquí cerramos de manera completa esta ventana. Ahora vamos a ver que si le damos en la parte que dice siguiente en el software de Formikey nos va a presentar toda la información del dispositivo. Aquí nos da la versión de iOS en la que estamos, el número de email, el número de serie y todas las informaciones relacionadas a nuestro iPhone.
Ya el último paso que nos queda es hacer clic en la parte que dice empezar a eliminar. Vamos a ver que en menos de 10 segundos ya nos dice que el bloqueo de activación se ha quitado con éxito. Nuestro dispositivo procede a reiniciarse. Aquí, como pueden notar, tenemos la pantalla apagada, pero en el momento de que el dispositivo encienda y suba, tiene que estar ya en la pantalla de inicio de nuestro iPhone. Bien, como pueden notar, ya estamos en la pantalla de inicio, la pantalla principal de nuestro iPhone. Si presionamos el botón de Home, vamos a ver que entramos al menú. Ya podremos desconectar nuestro iPhone, ya podremos utilizarlo. Vamos a ver que el dispositivo sube totalmente en inglés, pero podemos cambiar la configuración del idioma en la parte de general. Vamos a ir a la parte que dice general, luego acá debajo donde dice lenguaje y región, vamos a elegir el idioma español o el idioma de su preferencia. Por acá yo lo tengo, vamos a elegirlo, español Estados Unidos, le damos en Done, confirmamos que queremos cambiar el lenguaje, esperamos unos 5 segundos hasta que se haga un reinicio rápido. Y ahora sí, ya tenemos nuestro iPhone totalmente en español. Vamos a ir hacia atrás, vamos a ver que ahora podemos iniciar sesión con una cuenta de Apple ID nueva o una que ya tengamos existente para comenzar a descargar nuestras aplicaciones favoritas. Recuerden, chicos, que si apagan el dispositivo o si lo reinician, van a tener que hacer el mismo proceso con el software de FormiKey, porque este es un bypass que se hace para poder saltar el bloqueo de activación de manera parcial. En el caso de que lo reinicien el dispositivo, les va a pedir la cuenta original nuevamente, pero siempre que tengan el software de FormiKey van a poder hacer este proceso y así de rápido saltar el bloqueo de activación. Espero, chicos, que el video les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Recuerden que les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que puedan descargar el software de FormiKey directamente desde la página oficial de TenorChat. Si tienen alguna duda o algún comentario, también la pueden dejar por acá debajo, que yo con gusto lo voy a estar respondiendo. Esto es TenorChat Spanish. Nos vemos en una próxima entrega.